Mi esposa dice que no entiende por qué me gusta tanto este lugar. Podría venir todos los domingos por la mañana por todo el resto de mi vida y sentirme feliz. Mi esposa cree que estoy loco. Dice que este lugar huele raro, que los cubiertos no combinan y que las meseras son un poco bruscas. Aquí está. Cómaselo antes de que se enfríe. ¿Gusta más café? Todavía tengo, gracias. Si el tocino no está bien dorado, avíseme. Haré que el cocinero lo fríe otro poco. No podrían ser más amables. En otros lugares me dan la mitad de la comida por 10 veces más dinero y no me dan tan buen servicio. Adoro este lugar. Quisiera comprar aquí mis camisas. Ojalá también recibieran mis depósitos del banco. Me gustaría que Susie vendiera seguros de vida. No creo estar loco. Sé que no soy el único. Creo que soy como todos los demás. Nos gusta ir de compras, comer o hacer negocios en donde nos sentimos a gusto. Como huéspedes bienvenidos. El invitado. No sé, tal vez sea por haber visto tantas películas en blanco y negro. Ah, buenas noches, señor Suárez. Buenas noches, Fritz. Nos da gusto que esté con nosotros esta noche. Su mesa está lista. Pase por aquí, por favor. Sí, por supuesto. Por aquí, por favor. ¿No cree que todos deseamos que nos traten así? ¿Sentirnos realmente bienvenidos y atendidos? Si todas las empresas fueran así con sus clientes, tendrían tanto éxito que no sabrían qué hacer. ¿Por qué no todos los negocios tratan a sus clientes como invitados? Pues porque un negocio no puede hacer nada. Simplemente todo está en manos de sus empleados. Tiene que pagar primero, señor. ¡Oiga! ¡Óigame! ¡Tiene que pagar primero! ¿Qué no ve los letreros? Número de bomba. No sé, es la azul. ¿Qué número? No estoy seguro. Es la que está atrás, la azul. Número de la bomba. ¿Dos? ¿Se podría imaginar si fuera un invitado a su casa? ¿Gusta? 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 ¿Un bocadillo? ¡Bum! Bueno, estoy exagerando un poco, pero así fue como me sentí, muy mal atendido en su gasolinería. Ahora, ¿ustedes creen que es porque ella no sabe tratar a un invitado? Lo dudo. Casi toda la gente sabe cómo hacerlo. Estoy de acuerdo en que hay algunos mejores que otros. Mi esposa dice que tengo mucho que aprender, pero cuando cualquiera de nosotros recibe a un invitado en su casa, hace más o menos lo mismo. Le da la bienvenida, lo hace sentir cómodo, le agradece su visita y lo invita a que regrese. Es lo mismo en el trabajo. No tiene nada de difícil. Veamos a Susie. 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 Es un número 7, término medio. Las papas son para el 86 y un biscuit. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy? Feliz y satisfecho. ¿Estrellados? Eso me da mucho gusto. Susie. ¿Cómo están? Pasen, enseguida los atiendo. Término medio. Oye, ese pan va con miel, no con mermelada. Espero que regresen pronto. Con gusto volveré. Genial, que le vaya bien. ¿Por qué no se sientan allá, junto a la ventana? Claro. Gracias. Susie, ¿me pediste otra orden de papas? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Les voy a servir una taza de café y después voy a ir corriendo a ahorcar al cocinero. Puede que no sea tan fácil, pero es elemental. Cuando llega un invitado, lo saludamos, no esperamos hasta que creamos que ya es conveniente hacerlo. Él ya llegó y solo tenemos unos cuantos segundos para hacer que se sienta bienvenido. Si estamos ocupados, lo único que se necesita es una sonrisa, una mirada o un movimiento de cabeza. Eso será suficiente hasta que lo podamos atender. Gracias, Margarita. Una parte importante es llamar a alguien por su nombre o apellido. Claro que cuando hacemos una visita por primera vez, no podemos esperar que recuerden nuestro nombre inmediatamente. Pero si nos ven seguido
y manejan con frecuencia documentos con nuestro nombre, como cheques, tarjetas de crédito, fichas de depósito, y con todo eso no les interesa decir nuestro nombre, nos preguntamos si somos bienvenidos. Por eso voy siempre al mismo banco. Un banco es solo un banco, pero aquí me conocen de nombre. Hola. Hola. ¿Podría recibirme este depósito? Claro. Nancy comenzó a trabajar en este lugar hace poco tiempo, pero los capacitan bien aquí. Vean cómo lee mi nombre en la ficha de depósito. Necesito una identificación para anotarlo en el cheque, señor. ¿Señor? Sí, claro. Tal vez si la llamo por su nombre. ¿Lista para el fin de semana, Nancy? Ajá. Bueno, puede que no haya visto mi nombre en el cheque o en la ficha, pero seguro que lo verá en la licencia. Vamos, Nancy, tú puedes. A los clientes nos encanta oír nuestro nombre. Es música para nuestros oídos. Dilo, Nancy, deja que te oiga. Engordó un poco, ¿no? Bien. Quizá no nos acordemos siempre del nombre de nuestros invitados y debamos ejercitar nuestra memoria. Pero ellos nos ayudarán un poco si demostramos nuestro interés auténtico de atenderlos. Ya sea que los vayamos a recibir en el trabajo o en la casa, nos preocupamos porque nuestros clientes o nuestros invitados estén a gusto con nosotros. Ponemos especial cuidado para que todo resulte bien. Cuidamos hasta el último de los detalles. Por supuesto, la verdadera prueba de un anfitrión es cuando no todo sale bien. Disculpe. ¿Sí? ¿Este platillo contiene algún tipo de lácteos? ¿Cómo? Es que lo que pasa es que tengo un poco de alergia a la leche. Si tiene lácteos, serían muy pocos. Si le da lo mismo, estoy seguro que Sara prepara este platillo de varias maneras. Sara, ¿quieres venir? Este señor tiene problemas con tu lasaña. ¿Cuál es el problema? Ninguno realmente. Vengo a devolver esto, por favor. ¿Por qué? Porque está muy fea. ¿Por qué la compró? Fue un regalo. ¿Tiene la nota? Me la regalaron. ¿Quién se la regaló? Alguien con mal gusto. ¿Eso qué importa? No está tan fea. Está horrible y no la quiero. Pues no estoy autorizada para recibirla. Raúl, ¿puedes atender una devolución? Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo de la devolución? Como dije antes, la verdadera prueba de un anfitrión es cuando se presenta un problema. Eso es lo que distingue a los principiantes de los profesionales. Pero aquí entre nos, tengo que admitir que aún cometo demasiados errores. ¿Ha oído eso de que hay que tratar a los ajenos mejor que a nuestra familia? Miren, mientras más estoy rodeado de mis invitados, más pienso que tomarán lo que haga de buen modo, y eso también se aplica a las personas con las que trabajo. Tengo la tendencia a no hacerles mucho caso, aunque mis clientes internos también son mis invitados. Carlos, es David Malacara de Ventas en la línea 3. David. ¿Cómo te va? ¿Qué, cómo me va? Oye, ¿qué diablos está pasando contigo? ¿Qué? ¿Qué rayos están haciendo? ¡Tres departamentos! ¡Esperan a que terminen! Si hubiéramos sabido que no cumplirían, hubiéramos contratado a alguien de afuera. ¿Qué rayos estamos haciendo? ¡Queremos salvarles la vida! ¿Qué dices? ¡Yo te estoy haciendo el favor! No me digas que lo podías haber contratado por fuera. ¡Es ridículo! No. Deberías estar agradecido porque tratamos de cumplir con las fechas establecidas. ¡No es tan fácil! ¿Crees que es lo único que tenemos que hacer y darnos las gracias? Francamente, no sé por qué hago esto. David es mi cliente. No me podría imaginar una discusión así con un invitado en mi casa. ¡Contrátalo afuera o donde se te dé la gana! ¡Hey, qué gusto! ¡Adelante! David, pensé que no iban a llegar nunca. Nosotros pensamos lo mismo. ¿Quién hizo el mapa? ¿Tu perro? Rayos. Yo hice el mapa. Debí haber mandado a mi perro a que manejara. Sí, por lo menos hubiéramos tenido que ver con el inteligente de la familia. Como dicen, nunca discutas con un cliente, porque podrías ganar la discusión, pero probablemente perderás un cliente.
Tengo que hacer algo. Pero es un problema de muchos. ¿Terminó? Sí, gracias. Muchos empleados, en vez de considerar a los clientes como invitados, piensan en ellos como solo más trabajo o como intrusos. Olvidamos que los clientes son como invitados en cuanto a que los podemos invitar, pero no siempre van a venir, porque siempre hay otro lugar a donde pueden ir. Pero digamos que tuvimos suerte de ser su primera elección. Nos están dando su negocio. ¿Y qué es lo que esperan recibir? La respuesta nos ha sido grabada desde que éramos niños. ¿Podrías decir gracias? Me cuesta trabajo admitirlo, pero yo sigo comprando a los que me mandan tarjetas de agradecimiento o que se toman el tiempo para mandar una nota que dice, fue un placer conversar con usted. Yo sé que es algo muy pequeño, pero se siente muy bien ser apreciado. Sorprendentemente, esas personas son las que yo recuerdo cuando necesito comprar algo. Muchas gracias. ¿Le gusta? Se necesita mucho tiempo, esfuerzo y dinero para ganar clientes, y cuidarlos es el nombre del juego. ¿Y cómo lograr que regresen nuestros clientes? Logramos que se sintieran bienvenidos. Atendimos sus necesidades y les agradecimos por el negocio que hicimos. Lo único que hace falta es invitarlos a que regresen. Esperamos verlo nuevamente, señor. Gracias. Vuelva pronto. El próximo viernes empieza la barata. Ojalá pueda venir. Gracias por venir. Pronto habrá otra reunión. Todo listo. Que le vaya muy bien. Señor Suárez, ¿bajó usted de peso? Oiga, déjese ver o yo misma lo iré a buscar. No se preocupe. Nos vemos la próxima semana. Y le voy a traer a mi esposa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El café está recién hecho. Siéntense donde gusten. Me da mucho gusto verlos. Recuerde, cuando se trata de un excelente servicio al cliente, todo lo que hay que hacer es darle la bienvenida, llamarlo por su nombre si lo conoce, atender sus necesidades, darle las gracias por escoger a su negocio e invitarlo a que vuelva. Eso es todo lo que se necesita para transformar a un cliente en un invitado.